Buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectaros. Bienvenidos a esta 13ª edición de los diálogos de líderes responsables. Eso quiere decir que ya 26 líderes han pasado por aquí hablando del futuro con propósito, de una visión personal del liderazgo. Todo esto enmarcado en la obsesión de conectar progreso económico y progreso social. En la última semana tuvimos aquí a Federico Linares, TY, y a Jaume Miquel, de Tendam. Estuvimos hablando de liderazgo humanista, de la empresa con valores, de la sostenibilidad, del consumo responsable versus fast fashion, low cost, de la crisis fabril y la crisis de demanda, de un liderazgo valiente, de talento, en fin, temas todos ellos apasionantes y continuaremos con esos y con muchos más, ¿no? Hoy tenemos la suerte de contar aquí con Natalie Picot, directora general de Twitter España, y con Ignacio Iríes, director general de Casa. Entonces, sin más preámbulos, paso ya a plantearos preguntas y vamos, como siempre, hacemos unas cuantas preguntas y después tomamos las preguntas de la audiencia. Empezamos contigo, Ignacio, y bueno, vamos a ver. Estamos, o sea, yo creo que ahora mismo ya sin ningún recato hablamos de segunda ola. Llevamos meses con esto de la pandemia, aunque hayamos pasado por algún momento de más optimismo. El panorama es algo más que inquietante. Hay quien dice que se ha retrocedido 10 años en la lucha contra la pobreza. Vemos países enormes como India, que ha caído, cuyo PIB cae cerca de un 24%. En fin, muy, muy preocupante, ¿no? Entonces, la labor de las empresas, la labor de la sociedad civil, la labor de todos nosotros se hace aún más importante y nuestra preparación también. Yo te leía hace nada en una entrevista tuya que decías, hablando de tu empresa, Ignacio, de Caser, decías, hemos podido mantener la calidad de servicio, cosa que me parece muy importante. Yo te preguntaría, ¿qué habéis aprendido para llegar mejor preparados a esta segunda ola con más resiliencia? Y todo esto, si me lo permites, abriendo un ángulo, pensando en colectivos vulnerables. Paco, muchas gracias y encantado de compartir con vosotros este rato de conversación. Efectivamente, es indiscutible que estamos en una segunda ola y que las lecciones que hemos experimentado en el pasado nos tienen que servir para aprender lo que sea enfrentarse a los próximos meses, Dios quiera que no sean años. En el caso del sector asegurador y específicamente de Caser, hemos tecnológicamente respondido magnífico a los retos que nos suponía el teletrabajo, la digitalización de nuestros procesos y, como bien has anticipado, mantener la calidad de servicio a nuestros asegurados, tanto en la faceta comercial como en el entendimiento de nuestras prestaciones. Y hemos aprendido de forma acelerada a trabajar en distancia con personas que no era precisamente el sector asegurador, si procede lo comentaré con más detalle, el más tecnológicamente avanzado o el más digitalizado. Pero yo creo que en el caso específico de Caser sí es importante compartir una segunda experiencia mucho más retante, y es la de nuestra residencia de tercera edad, colectivo especialmente desfavorecido frente a la crisis, frente a la pandemia y frente a lo que ha supuesto la enfermedad y los fallecimientos. Ahí no voy a descubrir nada si cuento pues lo que las personas residentes han desafortunadamente sufrido y fallecido predominantemente. Pero quizá las personas que trabajan en casa directamente con ellos y que hemos tenido que gestionarles
en la distancia, dándoles un apoyo de liderazgo y psicológico especialmente significativo, puesto que a diferencia del resto de los que trabajamos en casa y nos pudimos ir a nuestros domicilios para hacer una relación con la que ahora nos une, tuvieron que darse al frente de las residencias, próximos a los residentes, teniendo que, digamos, gestionar no solo la enfermedad, los familiares y un entorno que no era del todo comprensivo. Yo creo que de cara a esta segunda ola tenemos dos lecciones aprendidas. El teletrabajo, el trabajo a la distancia en el sector asegurador, hay que compaginarlo con el trabajo físico y salvando, bueno, el trabajo presencial, quiero decir, y salvando el que una cosa es trabajar un poquito de tiempo, como fue la primera ola, y adaptarse a una larga presencia de esta manera va a ser algo muy distinto. Afortunadamente, para tranquilidad de todos, las residencias, los hospitales, los residentes tienen infinitamente mejor respuesta ahora que la que hubo en la primera ola. Estamos mejor preparados y el diálogo con los hospitales y el entendimiento de la enfermedad, también por la sociedad en su conjunto, que es importante en cuanto a su implicación o impacto en las residencias, es significativamente mayor. Muchas gracias, Ignacio. Que, bueno, está claro, tecnología, utilización de la tecnología, comprensión de lo que hay que hacer y algo que es muy importante, que al final la primera obligación de una empresa es hacer bien lo que tiene que hacer, ¿no? Pero, claro, apoyo en la distancia, residencias de tercera edad, es que es clave. Y a mí, si me permites, yo antes offline te felicitaba por lo que, porque participé, vamos, estuve presente el otro día en la entrega de vuestros premios de dependencia y así. Y eso lo que creo que resalta es sensibilidad de una compañía ante ese tipo de problemas, que es algo que ayuda porque necesitas tecnología, necesitas procesos, necesitas sistemas, pero necesitas también esa sensibilidad, ¿no? Ahora, tecnología, Natalie, me dirijo a ti y claro, si hay algo de tecnología que todos hemos utilizado, es precisamente lo que tenéis, la plataforma que tenéis en vuestra compañía, porque una de las necesidades imperiosas del ser humano y más acuciantes en estos tiempos es la de informarse y la de comunicar. Por otra parte, claro, el exceso de información, eso nos alertaba hace muy poco también en los periódicos, ¿no? Emilio Lledó, el exceso de información puede crearte, puede deformarte incluso, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, ¿cuál es el papel de la tecnología, de este tipo de tecnología, en un contexto como este, pandemias, distancias, como nos describía Ignacio? Y además, entendiendo que existe esa conversación pública, ¿qué utilidad puede tener toda esa información y datos que se van acumulando? Pues antes que nada, buenos días a todos, a los oyentes. Un placer por estar aquí y compartir este dato contigo, Paco, y contigo, Ignacio, y los demás. Paco, cuando yo pienso en la tecnología, ¿no?, y pienso primero en la primera ola, yo creo que lo que hemos visto es todos los productos, servicios que llevamos años construyendo, qué valor de verdad han aportado a la sociedad, y creo que nos han permitido afrontar la primera ola con más solidez. Y pequeños ejemplos que son obvios, que creo que todos hemos visto, ¿no? La capacidad de hacer lo que estamos haciendo ahora. Videoconferencias, trabajar desde nuestras casas. ¿Qué hemos podido hacer confinados? Hacer la compra online para alimentación y luego para todo el resto que necesitábamos. Hemos podido, colegios, seguir haciendo educación a distancia. Ponernos en forma en nuestras casas. Aprender a cocinar en casa. Divertirnos, entretenernos en casa, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología nos ha mostrado todo esto. Luego, muchas empresas de tecnología también han creado productos para ayudar a las personas y en vez de producir sus productos, estaban cambiando el chip para ayudar, sea con impresoras 3D, creando más ¿cómo se llama? Respiradores. Este tipo de ejemplo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de segunda ola, ¿no?, y un poco lo que hemos hablado de la conversación pública, ahí coincido con lo que ha dicho Ignacio, ¿no? Yo creo que estamos más preparados. Y lo que nosotros vemos en Twitter, y creo donde nosotros podemos traer valor, es que al final lo que decimos, Twitter no es una red social, y creo que eso también es muy importante para empezar, es una red de intereses, es donde la gente van para buscar información o muchas veces ellos mismos contar la información y lo que está pasando en este momento. Por lo cual, lo que decimos es una conversación pública, ¿vale?, en comparación con otras redes, por lo cual todo el mundo puede ver lo que está pasando.
Y al final, ¿qué pasa? Twitter se cambia en una ventana al mundo y es un buen, siempre decimos, como un fotógrafo de una foto, ¿no? de la sociedad y el momento que estamos. Por lo cual, cuando tú empiezas a través de la tecnología a analizar todos los tweets y la conversación pública, te da a entender mucho mejor en qué momento es la sociedad, cuáles son las necesidades, qué tenemos nosotros como empresas, qué tenemos que hacer para reaccionar con ellos, ¿no? O volver a reconectar con ellos, traer confianza. Entonces, lo que os puedo decir es, utilizando la tecnología, por ejemplo, desde Twitter, estamos trabajando con pues, instituciones privados, públicos, con ONGs, también para compartir todo este data e intentar de entender cómo podemos ayudar a priorizar auxilios. ¿Dónde vemos que la ola, vamos a decir, ha vuelto, ¿no? Entonces, todo eso se puede estudiar porque la gente lo comentan dentro de Twitter. Entonces, yo creo que esto es una cosa fundamental, es que estamos más preparados, vemos lo que está pasando. Y para terminar, también quiero comentar una cosa curiosa, ¿no? Porque hablamos mucho del COVID, pero nosotros también hemos detectado otra enfermedad, que es la salud mental. Y a través de analizar data, hemos visto como palabras, por ejemplo, como ansiedad, referente a la ansiedad ha subido un 252% comparado antes de COVID. Salud mental, 146%. Y esto nos ayuda a entender que estamos en frente a una sociedad hoy en día, ¿no? En esta segunda ola, que tienen más dudas que antes, más miedo, más ansiedad. Y claro, piden a nosotros, como empresas, nuevos retos, nuevos compromisos. Entonces, yo creo que todo esto a través de la tecnología nos permite entender mejor en qué momento estamos y cómo tenemos que actuar para justamente hacer una reconstrucción, buscar la confianza y asegurar que todo el mundo se queda sano, que al final es la prioridad, ¿no? Muchas gracias, Natalie. Qué explicación más clara, ¿verdad? Y qué bien entender que al final el pasado sirve para aprender, prepararte para el futuro y que nos sentimos mejor preparados y también en la utilización de la tecnología. La acumulación de información derivada de esa conversación pública te permite, como dices, comprender mucho mejor la realidad, que es el punto de partida, el análisis y esto para cualquier planteamiento que tengas que hacer. Y inquietante. No, yo diría que no es sorprendente, pero es inquietante esto que nos dices de las palabras, ansiedad, etcétera, porque lo que denota es que todos estamos, o la gran mayoría, estamos teniendo un sufrimiento interior que a lo mejor no es tan perceptible porque también estamos más separados. Como contrapunto, citaré, porque te lo he visto decir a ti, que creo, si no me equivoco, que la palabra más utilizada es gracias. ¿No? Que expresa pues sí, también otra cualidad del ser humano. Te iba a decir, entonces, es verdad, es preocupante, yo creo que cómo la sociedad se siente en este momento, pero en el lado positivo, y creo, es difícil de hablar de positivismo, pero tenemos que hacerlo. Yo creo que es una oportunidad. Hemos visto mucho más solidaridad como sociedad, compromiso como empresas, que es algo que Fundación Seres de Más es algo que está dedicado a esto, ¿no? Y ahí veo algo positivo, porque yo creo que hemos visto un cambio en la sociedad. Y lo que tú decías es, la palabra gracias, hemos visto un aumento de un 523% antes de COVID y después. Y es normal. Aplausos a sanitarios, pero aplausos a todos los que estaban trabajando en la cadena también de alimentación, asegurando que tuvimos nuestras necesidades básicas. Gente aplaudiendo sus empresas por mucho de su gran labor que estaban haciendo de dejar pensar en su negocio y ayudar a la sociedad. Lo hemos visto con tantas empresas distintas poniendo sus servicios, su producto, de verdad, al uso de la sociedad en esta crisis como nunca antes. Entonces, me alegro de ver esto y confío en que esto es algo que nos ha cambiado también como sociedad y en un futuro vamos a hacer mucho más de esto. Por lo cual, hay que mirar esta parte positiva también, Paco. Muchas gracias, Natalie. Que bien, porque es una declaración optimista y el optimismo tiene que ver con el futuro, porque los optimistas son los que tienen proyectos, ¿no? Entonces, Ignacio, yo te miro y digo, antes me hablabas del sector asegurador, que es un sector enorme, todos tenemos relación con eso,
De alguna forma, todos estamos buscando aumentar la tranquilidad en nuestra vida, la previsión del futuro y tal. Y yo te pregunto, con todos estos vaivenes, contesto, ¿cuál es el futuro de este sector? No sé si la siniestralidad aumenta con el virus, pero la reacción, las dificultades para atender, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo lo ves? Gracias, Paco. Y Natalia, me han gustado mucho tus palabras optimistas, efectivamente. Mira, el sector asegurador, que tradicionalmente no ha sido un sector que se ha visto radicalmente empujado, probablemente por la falta de necesidad, a la transformación especialmente digital de su modelo de negocio, esta pandemia sí la ha permitido hacer. Tú me preguntabas por la siniestralidad, efectivamente hemos tenido siniestralidad, tristemente personas fallecidas, y en distintos seguros, seguros de cesos, incluso en menor medida, digamos, las implicaciones o las consecuencias en la vida de las empresas. Pero lo que sí ha significado es un salto cualitativo en la puesta de manifiesto que una nueva forma de trabajar y de relacionarnos con nuestros asegurados se podía implantar. De manera que todas las fases de nuestra actividad, desde el asesoramiento, en un producto que realmente no es conocido ni deseoso de conocerse, y el asesoramiento que te da un profesional y que ya te lo está dando por un medio exactamente igual que el que estamos ahora manejando y no era en el pasado. La venta de nuestros productos, el envío de las pólizas, el envío de la información, las prestaciones, la gestión de las carteras, la atención telefónica o presencial ha cambiado radicalmente. De manera que esa especie de miedo escénico que teníamos en el sector a relacionarnos con nuestros asegurados, peritos, mediadores, con todos los actores que están alrededor de nuestra industria en un entorno mucho más telemático, más digital, radicalmente se ha acelerado. Pero también igualmente las actitudes de nuestros asegurados y los aseguradores, porque Caser también tiene, como decía, hospitales y residencias. Evidentemente, en momentos de crisis no ha habido tanto uso de los automóviles y, en consecuencia, menos utilización de automóvil. Pero, por ejemplo, en la salud, que es importantísimo, se han producido los efectos contrapuestos y que a lo mejor sorprende. Uno positivo, la población se quiere asegurar mucho más y estamos comercializando muchísimas más pólizas de seguros. Curiosamente, en un contexto en donde desafortunadamente el gobierno nos amenaza con meternos el IVA en el sector privado de salud, que probablemente fuera contradictorio. Pero por contra, las visitas, la frecuentación hospitalaria se ha reducido muy significativamente. E incluso en la, digamos, pues, situación ya post primera ola de pandemia, sigue existiendo una precaución enorme de los ciudadanos a ir a los hospitales y especialmente a las partes de urgencia. Es decir, que aunque tengan sus necesidades, intentan al máximo el no tener que ir a los hospitales. Y luego tenemos otros efectos también curiosos, y es en la siniestralidad del hogar. Estamos todos muy próximos a nuestros hogares, pasando mucho más tiempo. Yo os veo y creo que estáis en vuestros hogares igualmente. En una primera instancia, no teníamos siniestros, no teníamos prestaciones de hogar, porque tampoco se quería que fuera, digamos, el reparador. Pero las familias en sus casas se han dado cuenta de que hay mucho más que reparar. Y en una segunda etapa estamos teniendo récords, pero realmente récords históricos, de número de prestaciones. Y no porque la climatología o otros factores nos influyan, sino que el hábito o la actitud del asegurado dice: pues ya me estoy dando cuenta que efectivamente esto hay que repararlo y probablemente por las amplísimas pólizas de hogar que existen en nuestro país me lo cubren. Con lo cual estamos experimentando, y siempre igualmente por medios ya más telemáticos, un cambio de actitud de nuestros asegurados, clarísimamente. Gracias, Ignacio. Bueno, tocas, yo diría que te está escuchando como en dos niveles, ¿no? Uno, muy próximo a todos nosotros, muy íntimo de lo que vivimos en nuestros hogares, porque los vivimos más y lo que vivimos en nuestra vida. Y es verdad, yo mismo me doy cuenta que reparamos más cosas, como me doy cuenta también pues, cuando hablaba Natalie de las posibilidades. Yo he vuelto a despreciar la posibilidad de aprender a cocinar en casa para, bueno, mi mujer ya lo daba por descontado, me tiene como perdón. Pero hablas de eso y hablas de algo mucho, o sea, muy genérico, que es para vuestro sector y es para todos. ¿Cómo nos ha espoleado o nos ha acelerado el cambio en la digitalización, que es un cambio, nos das a entender, que va mucho más allá de la utilización de herramientas, porque tiene impacto en la organización, tiene impacto en los procesos, tiene impacto en el modelo de negocio? Es decir, las cosas van a ser distintas y porque se han acelerado precisamente con la utilización de la tecnología como una herramienta para enfrentarse a la,
a la situación, ¿no? Entonces, Natalie, si te pregunto a ti, ¿no? Entonces, pensando en el futuro, tú antes nos hablabas de las posibilidades de, para todos nosotros, de una plataforma, derivadas de una plataforma como la que es Twitter. Entonces, pensando en el futuro, una pandemias, cosas de este tipo, ¿cómo puede ayudar? Antes has esbozado cosas. ¿Cómo puede ayudar una plataforma y esa información, esa tecnología? Pues mira, yo escuchando, y yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice Ignacio, ¿no? La tecnología no son el uso en sí, es que esto ya está en todas las facetas, en todas las divisiones de nuestras empresas que hay que acelerar, porque hemos visto cómo nos ayuda. Cuando llegamos a cómo nos puede ayudar Twitter y esta tecnología para el futuro, futuras pandemias, totalmente poder mitigarles y saber qué va a venir a la primera, esto no creo que podemos hacer. Pero sí que podemos ayudar mucho y te voy a dar un ejemplo muy concreto. Sabéis que Jakarta, en Indonesia, un 40% de Jakarta está bajo del nivel de agua. Y Jakarta sufre muchísimas inundaciones. Pues lo que hemos hecho es, trabajando con una ONG justamente en Jakarta, es analizando el data en tiempo real de Twitter. Porque eso es lo que es, ¿no? Twitter es lo que está pasando. La gente va ahí para las últimas novedades. Nos podemos enterar de cuándo y dónde en la isla empiezan las inundaciones. Entonces, con esta información, ¿qué nos permite hacer? Es ayudar a priorizar. ¿A qué sitio, a dónde hay que mandar los primeros auxilios? ¿Dónde son las siguientes zonas que hay que evacuar? Porque sabiendo que son los que están cerca del otro. Por lo cual, el análisis en este tiempo real, de este data, nos puede ayudar mucho. También trabajamos, de nuevo, con esta iniciativa que se llama Data for Good. Trabajamos con científicos, con todo tipo de instituciones públicas para estudiar cómo las virus, las epidemias, se están ampliando y creciendo y moviéndose por el mundo. Por lo cual, para un futuro, yo creo que la gente se ha dado cuenta de esto. Hemos visto también como plataforma, y hay que ser sincero, yo creo que todas las plataformas hemos visto un aumento importante. En nuestro caso hemos visto un aumento de un 34% año sobre año de usuarios, ¿no? De usuarios diarios que están entrando en la plataforma. ¿Por qué? Porque uno, la tecnología nos ha permitido, en un momento, todos muy confinados, estar más conectados que nunca. No sé vosotros, pero de repente había, y me da igual qué tecnología, en Google Meet, Zoom, Skype, con amigos con quien no habías hablado en 10 años, los amigos del instituto, la universidad, todo el mundo de repente era, hay que volver a conectarse, ¿no? Y este, que somos humanos, somos seres sociales, poder estar conectado, informado, ha sido clave y esto en el futuro vamos a seguir viendo. Pero yendo a futuro y pandemia, de nuevo, es el análisis de estos datos público en tiempo real, como lo que hemos hecho en el caso de Jakarta. Y aquí, evidentemente, trabajando con fuentes oficiales, también analizando la conversación sobre el COVID, ¿no? Muchas gracias, Natalie. Efectivamente, el análisis es el arranque de todo y tener información en tiempo real y datos en tiempo real te permite reaccionar. Y has empezado diciendo que la tecnología está ya en todos los frentes de nuestra actividad y de nuestras empresas, ¿no? Yo, oyéndoos a vosotros dos, lo que antes decía Ignacio, lo que estás diciendo tú, me hace pensar que si la tecnología es importante, la tecnología va a ser aún más importante en todo lo que sea la recuperación. Y que eso nos va a exigir pues nuevos skills, nuevas habilidades, y también para los líderes, los que lideran las compañías, ¿no? Porque precisamente la materia prima de la que se nutre, por ejemplo, la inteligencia artificial que todos vamos a utilizar son los datos y todo eso tienes que comprender ese tipo de cosas. Y eso, iba a decir, está claro. No sé si está claro, pero eso está ahí. Entonces, paso a preguntaros cosas relacionadas con el liderazgo y aprovecho para decir, oye, a todos que vayáis pasando preguntas que luego les pasaremos a Ignacio y a Natalie, ¿no? Ignacio, pensando en esto, la labor del líder, el que tiene el privilegio de liderar un colectivo en una empresa y así, claro, estamos alumbrando nuevos modelos, el líder tiene que ser motor de un nuevo modelo y yo te preguntaría, ¿qué ha cambiado en estos 6 meses desde esta óptica?
Pues ha cambiado muchísimo, Paco, ¿eh? Y tenemos los líderes, los directivos, dos pedazos de retos enfrente, nada fácil de solucionar. El primero de todos es mantener el liderazgo, la dirección de las personas en la distancia. Y ante la avalancha e incertidumbre de un entorno que transmite, apoyado en la tecnología y otras cosas, decenas, si no cientos de mensajes contradictorios y a veces desorientadores, se impone un liderazgo muy personal, una vez más utilizando la tecnología, transmitiendo dirección, serenidad, control, conocimiento de la situación y priorización, que es mucho más difícil de hacer de esta manera que, digamos, en una mayor proximidad. Y eso no es fácil de gestionar, no es fácil de hacer el hueco y la prioridad en el conjunto de información y de mensajes que las personas en la distancia reciben. Cada empresa ha optado por medios distintos, pero al menos en una primera etapa ha sido claro. Y lo será en esta segunda, que, como decía anteriormente, se prolongará más en el tiempo. Pero tanto más importante que eso es, en mi opinión, conseguir que en esta situación de, entre comillas, en más casos, distancia en la relación con las personas, teletrabajo, mantener algo que es clave en la empresa, y es la transmisión del conocimiento, la innovación, la implantación del cambio estratégico, la formación de los jóvenes, la incorporación de ese conocimiento de arriba abajo o de abajo arriba o en, digamos, en paralelo, en horizontal entre las personas. Una organización, en mi experiencia, puede seguir como estaba, pues en teletrabajo, en la distancia, en los condicionantes, digamos que la enfermedad nos impone a todos, pues como el barco que sigue avanzando, digamos, por su propia inercia. Pero introducir esos elementos que son inherentes a la empresa, y la empresa que no funciona muere, como todos sabemos, en cualquier sector, sea el de Noli o sea el nuestro, no es tan fácil. Porque, claro, el compartir, yo siempre digo un ejemplo, una discusión, una reunión presencial suele tener una mayor riqueza de discusión, sana discusión, que una reunión telemática. Y el que las personas defiendan sus puntos de vista, lógicamente de forma constructiva, más fuertemente, o al menos en nuestra experiencia, se produce con menor intensidad en una reunión telemática que en una reunión presencial. La formación, el que las personas, digamos, pues jóvenes aprendan de las que tienen mayor experiencia, no digo que sea imposible, por supuesto que no, pero es un pedazo de reto que tenemos los que lideramos, los que tenemos que introducir este continuo cambio, mejora, evolución, transformación, tecnología, estrategia constantemente las empresas. Se nos presenta un pedazo de reto en ese sentido, sobre todo si, como parece, pues en el tiempo se va a alargar esa situación. Gracias, Ignacio. Bueno, apuntas en dos ejes y un desafío monumental, porque es en la distancia, es decir, combinando porcentajes mayores o menores de presencial y de distancia y de online, conseguir, pues eso, una organización, una cultura de aprendizaje, de integración, de evolución, de transformación, etcétera, ¿no? Y estos son los retos, lo que parece que exige mucho de todos vosotros los que estáis al frente de organizaciones. Y entonces, abundando en esa línea, Natalí, no sé cómo, claro, ahora la respuesta. ¿Cómo debe ser no me atrevo a decir nuevo liderazgo, pero cómo debe ser el liderazgo en base a todo lo que podamos haber aprendido y en base a los desafíos que nos está diciendo Ignacio, que implícitamente apuntan a las características exigentes que tienen que tener, ¿no?, los líderes? Yo creo que primero es que no creo que hay falta un cambio de líder en sí, ¿vale? Yo creo que lo que sí que vemos es hay que cambiar mejor un poco el liderazgo basado en reordenar las prioridades. ¿Y a qué me refiero? Y ahí me ha encantado lo que has dicho, Ignacio, ¿no? Serenidad, la priorización, el foco. Porque efectivamente, en primer momento de crisis, estamos todos ahí de qué está pasando y nos cogí todos un poco por sorpresa. Y esto que muchos consejos lo sabemos en empresas. Hablaba de si un día algo pasa, pero no creo que nadie de verdad estaba tan preparado para algo que nos golpeó tan de repente, ¿no? Tan rápidamente.
Y estoy de acuerdo, ¿no? El líder en estos momentos es absolutamente claro de volver a mantener serenidad, poner el foco, porque creo que todos hemos tenido que cambiar un poco y repriorizar, porque al final todo el entorno económico, el entorno social ha cambiado, por lo cual hay que hacerlo. Pero volviendo un poco a lo que hemos comentado antes, y eso es donde hablo de reordenar prioridades, yo creo que como líder, el hecho que hay tanta preocupación hoy en día, ¿no? Y si estamos hablando de líderes de empresas, con temas como la salud mental, con ansiedad de personas, preocupaciones, también es un tema también de cómo, como líder, y yo siempre digo, hay que también, ¿no? Walk the talk, como dicen, ¿no? Hay que mostrar y no solamente decir, hay que tomar estas cosas en mente y acordarnos de esto. Porque aunque yo creo que la primera parte de esta crisis ha sido peor en la parte sanitaria, ya veremos, parece que ahora estamos en la segunda ola, pero no es tan, tan fuerte. Pero la gente está preocupada y hay que trabajar con ello. Y entonces, hay que ser sincero, la mayoría de las empresas ya estuvimos haciendo esto antes de COVID. Por lo menos yo sé en mi experiencia, y a lo mejor estoy equivocada, pero en mi experiencia, las empresas tecnológicas ya llevan muchos años hablando de el well-being, ¿no? Entonces, hablando mucho de desconexión digital, que es importante, poder teletrabajar, cuidarse mucho. Alimentación, comida en las oficinas, que es sano. Muchos programas para, llámalo mindfulness, yoga, incentivos para hacer deporte. Yo creo que esta cosa ya estaba, pero ahora es aún más importante. Porque es verdad que desconectar, creo que todos y más líderes aún más, es aún más complicado cuando estás en tu casa. Porque al final estás trabajando casi 24 horas, ¿no? Entonces, yo creo que el líder también tiene que transmitir que estamos también en crisis económico y lo que nos viene muy, muy gordo. Hay que poner foco, hay que dar prioridad. Pero creo que en esta nueva ola, lo que hemos aprendido, y además cuando analizamos el data y lo que piensa la sociedad, tenemos una responsabilidad como líderes de asegurar que la gente también está bien. Y pensar en, oye, si van a hacer teletrabajo, ¿cómo lo hacemos? Si la gente tiene que, y es importante, cuidar su sanidad, eso es importante. Por lo cual, yo creo que el liderazgo es ayudar a repriorizar un poco, sin, evidentemente, perder el foco principal del negocio. Pero yo creo que vamos a ver más y tenemos que ver más compromiso, más coherencia. Y decir, si pensamos que la salud mental de nuestros empleados es tan importante para que rinden, hay que también ayudarles. Y ahí es analizar qué opinan la gente sobre el teletrabajo, qué opinan sobre distintas cosas. Y para nosotros esto es muy importante. Y luego me ha gustado lo que ha dicho Ignacio también, hablando, ¿no?, de conocimiento e innovación. Todo esto es importante. Pero yo añadiré una cosa más. Y es curioso, porque siempre me preguntan sobre esto cuando se habla de transformación digital. La transformación digital tiene tres patas. La tecnología, los procesos y luego la parte de las personas. Y la verdad que la transformación digital no empieza porque de repente todo está mezclado. La transformación digital empieza con la cultura de la empresa. En mi opinión, ¿vale? Yo me imagino que otros tienen otra opinión. Pero la verdad empieza ahí. Y creo que en estos momentos donde hemos visto una aceleración de tecnología, el líder también tiene que cuidar, cuando la gente está en sus casas o teletrabajando, de mantener cultura. Y mantener esta cultura con esta transformación acelerado que hemos visto en este momento. Entonces, para mí esto es el cambio. Es un cambio un poco en prioridades del líder, asegurarnos que somos más social, más comprometidos y pensando más también en la seguridad y el bienestar de los empleados para que puedan rendir y cuidar mucho la cultura que es tan importante en estos momentos donde estamos cada uno trabajando o desde casa o unos en la oficina, pero pocos porque van rotando. Esto sí, creo que sería mi visión. Gracias, Natalie. Que implícitamente complementa lo que nos decía Ignacio en cuanto a las qué necesidades hay, ¿verdad? Hay tecnología, procesos, personas, sobre todo la cultura. En fin, bueno, yo creo que lo habéis dicho muy claro. Ahora, hace poco se publicó un estudio de una consultora que hablaba sobre liderazgo, líderes del futuro para este momento. Y lo que destacaba era la importancia de la emocionalidad y el altruismo, ¿no? Hombre, típicamente siempre se ha dicho que un líder destaca en capacidad analítica y generosidad.
Entonces, yo veo que esos valores se van subrayando y, por otra parte, lo que le capacita para comprender, aquí la tecnología tiene que ver, las necesidades de las personas, los anhelos, porque si no, ese desafío de hacer las cosas a distancia, conseguir que se hagan las cosas a distancia, conseguir alineamiento a distancia, conseguir mantener la cultura a distancia, es muy, muy difícil. Bueno, pasamos, gracias a los dos y pasamos a preguntas que tenemos aquí. Empiezo contigo, Ignacio. Claro, ahora ya van a ser variadas, claro. Entonces, la primera, Ignacio, tiene que ver con, precisamente, con el sector tuyo, los riesgos y la pregunta de si ahora, en una etapa post-COVID, nos enfrentamos aceleradamente a nuevos riesgos. Como ejemplo, me ponen ciberseguridad, fraude, cosas de este tipo. Yo creo, Paco, que efectivamente las pandemias era algo que siempre el sector asegurador, y especialmente los reaseguradores, tenían entre sus escenarios, no sé si llamarle catastróficos, igual que las grandes catástrofes naturales, ¿sí? Y siempre recuerdo en mis detalles anteriores que se decía, como desafortunadamente se ha demostrado, en el mundo del siglo XXI es imparable una pandemia. A lo mejor en el siglo XIX cerraba los puertos, aislaba los barcos y conseguías que se transmitiera de un país a otro. Hoy, como tristemente ha pasado, rapidísimamente ha llegado a todo el mundo. Yo diría que afortunadamente el sector asegurador, como siempre, contribuye en alguna manera soslayando las circunstancias, los daños que las personas se han producido. Y seguimos haciéndolo este año y los siguientes, y contribuyendo, y no le veo una especialísima amenaza para nuestra industria, las consecuencias de la pandemia. Ni en la vida, ni siquiera en los bienes materiales, en la medida en que estén asegurados. Sí se produce efectivamente, en el más frecuente uso de la tecnología, la potenciación de amenazas y riesgos que ya estaban presentes, como los ciberataques, contra lo que desafortunadamente no hay muralla china que los pare, y las reacciones son más bien, es decir, corto, digamos, el ataque cuanto antes, porque es imposible pensar que no se van a producir. Entonces, sí, efectivamente, van a ser mayores este tipo de riesgos y también, para la tranquilidad de quien nos oye, la respuesta del sector asegurador frente a las consecuencias implícitas directas de la pandemia. Ahí volverá a tener la sociedad, como ha ocurrido siempre frente a las grandes catástrofes, un claro aliado con su mecanismo de absorción de pérdidas, reparto entre el conjunto de los asegurados de la población, un mecanismo magnífico, digamos, de muelle, de soslayar esos efectos negativos. Muchas gracias, Ignacio. Sí, no cabe duda de que el mundo cambia muy deprisa, los riesgos también y las respuestas también, ¿no? Natalie, mira, a ver, hay una cosa clara, una cosa como la pandemia subraya mucho nuestra dependencia mutua, ¿no? Y entonces, eso exige altos niveles de solidaridad social. Por eso es muy estimulante oírte decir que hay esas muestras de solidaridad en las propias redes, ¿no? Y yo diría que Twitter, que es una compañía que ha puesto el acento en cuidar la información que se distribuye, tiene que luchar contra esta entre comillas, epidemia de los fake news y tal. Y tú que hablabas de la salud de las personas, pues algo que tú misma hablas de la salud de la información. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se puede hacer? Muy bien, esto es una cosa que me alegro que me haces la pregunta, Paco, porque es una cosa que es importante explicar, ¿no? Nosotros, nuestra misión es asegurar siempre que los usuarios llegan a información fiable y veraz. Y confesamos que es un reto, ¿no? Que hay mucha información. Lo que decimos es, nosotros no podemos ser los que sabemos, ¿no?, cuál es la realidad, lo que no es la realidad. Entonces, la primera cosa que es importante es lo que distingue Twitter del resto de las plataformas es el hecho que es público. Por lo cual, rápidamente, cuando vemos que una noticia está publicada y hay muchas preguntas o dudas sobre su veracidad, directamente los propios usuarios de Twitter suelen contradecir o venir con data para defender que no es así. Entonces, esto es justamente donde hablamos de la conversación pública y el debate que es tan importante, porque si tú lees algo,
rápidamente vas a tener otros puntos de vista para o corroborar y confirmar que esto es verdad o que no es verdad, ¿vale? Por lo cual, esto es algo que nosotros fomentamos, esta conversación pública. Ahora, por supuesto, como empresa, trabajamos con instituciones a nivel global y nacional para entender y seguir lo que está pasando con temas de los bulos. Trabajamos con ello porque es un tema importante. Pero nosotros lo que hacemos dentro de Twitter es trabajar con tecnología. Al final, Twitter tiene 14 años. Cuando empezó, yo creo que y como el resto de las plataformas, no tenemos previsto, a lo mejor, estas personas que intentan de manipular los sistemas, divulgar información. Y lo que nos hemos hecho y hemos aprendido y puesto muchísimo foco específicamente en los últimos 2 años es trabajar con la inteligencia artificial, de nuevo, la importancia de la tecnología, para justamente contrabatir toda esta manipulación de las redes. Por lo cual, la verdad es que hoy en día, por ejemplo, 1 de 2 cuentas que están flagueadas para algo, ya con la tecnología proactivamente se detecta y se cierra este tweet antes de que pueda ni estar publicado. Por lo cual, hemos hecho mucho foco en esto. Hablando un poco del momento en que estamos, por ejemplo, en este momento de COVID, lo que sí hicimos en todos los países es agregar y crear como una pestaña donde podías buscar la información de las fuentes oficiales. Hay gente que duda a veces, oye, la OMS o no, ahí no podemos entrar. Pero podemos asegurar que tenéis las fuentes oficiales de los gobiernos en cada país, de la Organización Mundial de la Salud, de qué estaba pasando, ¿no? También una cosa que estamos muy orgullosos en Twitter es hemos empezado también, siendo los primeros, en etiquetar vídeos o fotos que gracias a la tecnología detectamos han sido manipulados. Esto es algo que pasa mucho a la gente, pero mira la foto. Bueno, es que hay gente que hace fotomontajes, hay mucho editing y puedes hacer que todo parece como quieras, ¿no? Photoshop, hay que mirar las revistas, es que eso, todo se puede. Entonces, ahí lo que hemos hecho nosotros es tomar un liderazgo para decir, oye, aquí vamos a identificar cuando este pasa. Y luego, en este momento de crisis, una cosa también para asegurar que los usuarios, no solamente dentro de la plataforma, pero fuera, que estamos protegiéndoles, es también verificar, en este caso, que eran 1.800 científicos médicos certificados para poder también ayudar a entender lo que está pasando. A general, hay muchas cuentas, hay muchos tweets y dices, pero ¿quién está? Esto es una cuenta, es de verdad quién dice quién es, y trabajando en esta manera para proteger a los usuarios y siempre luchando para que tengan, uno, una experiencia sano y constructivo dentro de la plataforma, y también protegerles y su salud dentro de la plataforma y fuera. Y un último cosa que voy a añadir, porque esto creo que la gente no se dan cuenta tanto, un 99% de los tweets en Twitter son constructivos y son positivos. Y no estamos hablando de cosas malas. Es que hay tal cantidad. Lo que pasa a veces en la prensa, pues vemos un tipo de Twitter que está comentado. Pero dentro de Twitter hay tanta conversación sobre aprender, informar sobre todo tipo de intereses. Y esto es importante saber que tenemos todo esto, ¿no? Y ahí veis conversaciones súper positivos, constructivos, la gente aprendiendo. Y ahí, de nuevo, hay debate saludable, que es lo que nosotros queremos y es la riqueza de esta conversación pública de lo cual hemos hablado. Gracias, Natalie. 99% positivo. La verdad es que es encouraging, es estimulante, ¿verdad? Pero claro, queda ese 1%, queda la manipulación, queda todas las grandezas y no grandezas del ser humano, ¿no? Y seguimos luchando, tenemos que seguir luchando, todos somos muy conscientes. Ignacio, déjame que te haga antes tú hablabas de las pandemias en el sector asegurador, y tal, que bueno, siempre ha sido una amenaza que estaba ahí, y tal, no diría yo que es una nueva amenaza, pero siempre ha estado, pero decías, se cerraban los puertos, los barcos, no sé qué, y bueno. Entonces, y yo diría, vamos, me dice, ¿no? Las pandemias son una nueva amenaza, no sé, entre comillas, lo de la nueva amenaza, para un sector como el asegurador, que además trabaja muy de cerca con las personas. ¿Cómo protegemos a las personas al mismo tiempo que mantenemos negocio sostenible en el tiempo y que sea responsable? Yo creo que una pata muy importante de la actividad aseguradora en todos sus aspectos, en las personas y en sus bienes, que es lo que aseguramos, es la prevención, a la que no siempre prestamos la atención adecuada.
Si un edificio está bien protegido contra incendio, pues no se quema. Si una persona, como yo te había comentado anteriormente, se cuida adecuadamente, pues no se encuentra enfermo. Yo creo que el sector ha jugado y como sector hemos dado respuesta de nuestra patronal e individualizadamente a los distintos actores líderes, tiene que transmitir las medidas de prevención, digamos, de limitación del riesgo adecuadas para que las incidencias en la salud de las personas y por ende en nuestra necesidad de actuación sea lo menor posible. Desafortunadamente no siempre tenemos la audiencia, atención adecuada de la sociedad para que así lo sea, pero no será por falta de voluntad. Yo no sé si, retomando el mensaje que nos ha gustado mucho de Natalie, de que el 99% de los mensajes son positivos, yo no sé si en seguros el 99% de las prestaciones son satisfechas, digamos, positivamente, pero todos recordamos el caso de alguien que tuvo un día un siniestro y no se le pagó adecuadamente. Entonces también tenemos la satisfacción de que en una inmensa mayoría dejamos satisfechos a nuestros asegurados, en cualquiera de las prestaciones y en particular las ligadas a su salud. Pero tenemos el reto de llegar de siempre y más aún a por nuestro mensaje a nuestros asegurados, en este caso particular respecto a la prevención de las causas que pueden afectar a su salud. Muchas gracias, Ignacio. Llegamos al final. Me voy a permitir una última pregunta para Natalie, pero te voy a pedir una concisión espectacular, Natalie. Y la pregunta es compleja, ¿eh? Es cómo desde una plataforma como Twitter estáis observando la transformación social. Conciso, lo estamos haciendo analizando los datos públicos de la conversación en la plataforma. ¿Pero qué estáis viendo? ¿Qué estamos viendo? Pues lo que hemos visto, curiosamente, hemos publicado ahora mismo y que se puede compartir un estudio sobre las 50 tendencias y los hashtags que más se han utilizado y más se han movido en estos últimos 6 meses, de lo cual ahí hemos sacado 26 provocaciones para empresas para ver cómo ellos se quieren afrontar en estos cambios. Entonces, hay cambios, lo que hemos comentado, mucha conversación sobre temas de teletrabajo, hemos visto mucha preocupación, como ya he mencionado, sobre temas como la salud mental, hemos visto una tendencia de compra local, y en este es la idea de comprar productos de empresas locales, de un poco de tu negocio local, por lo cual es curioso, ¿no? Mucho más comercio electrónico. Y pues podemos pensar que los grandes, ¿no?, que conocemos todos de la comercio electrónico, pero al mismo tiempo una tendencia en yo quiero hacer mucho más en mi casa. Entonces tenemos todo tipo de tendencias recopilado en un proyecto que se llama Reconecta, que acabamos de publicar, trabajando con sociólogos como Mario Alonso Puig, como gran creativos y estrategos Mónica Moro, Pancho Casís, para analizar lo que está pasando en nuestra sociedad. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora mismo desde Twitter, analizando el data y contrastándolo con expertos antropológicos, sociólogos, para ver si este termómetro de la sociedad sea la correcta. Muchas gracias, Natalie. Muchas gracias, Ignacio. Llegamos al final. Estaríamos charlando durante mucho rato, eso lo aseguro por mi parte. Yo estoy encantado y tendría muchísimas preguntas para vosotros, estoy seguro que la audiencia también, pero llegamos al final. Así que muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que habéis estado participando y comparto con vosotros que la próxima sesión la tendremos el día 15 de octubre, el jueves próximo. Tendremos a Natalia Berenguer, secretaria general del Sur de Europa de Danone, y a Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu. Y nada más, muchísimas gracias de nuevo, Ignacio y Natalie, muchas gracias a todos y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias, Paco. Encantado, Natalie. Igualmente, gracias y por favor, cuidaros todos mucho. Hasta pronto.